exposición de diorama y el Belén Monumental, que llevamos 16 ediciones ya. Este es el 16 año que lo hacemos. Todos los años lo hacemos totalmente distinto. Este año hemos intentado hacer un Belén tradicional, tipo hebreo, con muchos efectos especiales pequeñitos, pero que muy llamativos, y con mucha naturaleza. Es decir, que en este caso la gente que venga aquí va a ver muchos detalles, y aparte de eso, pues efectos de, bueno, del molino, que es muy bonito cómo se mueve, el fuego que parece real, que nos dijo un hombre el otro día, que oiga, que se le está quemando ahí las luces, ¿no? Es que es real, realmente. Muchos detalles de la olla que tiene el guiso que está hirviendo. También detalles de pronto salta un viento que moviliza los árboles y la ropa que está tendida ahí. Y después una cantidad de intentos de hacer detalles pequeños, aparte de la cascada esta que parece que nos va a inundar, pero una cascada muy real y muy bonita, y una ambientación en lejanía, con unos pueblos en lejanía, que realmente le da un atractivo muy importante. En vista a los niños va a ser, yo creo, este año muy llamativo, porque además también la puesta del sol, la luna, esa cantidad de estrellas que salen, y todo con realismo, como veréis, con un realismo muy importante, ¿no? Aparte de eso, en este año hemos hecho 14 dioramas. Cada un asociado hace su diorama. Eso es propiedad del asociado, pero lo dona a la asociación en vista a exponerlo, ¿no? Y bueno, es de los años que más hemos hecho dioramas. Otros años han hecho menos dioramas. Y el resto, hasta 22 que tenemos concertado con el ayuntamiento, son 8 que hemos traído de Jerez a Frontera, que llevan ya 41 años de tradición. Nosotros 16 nada más, claro. Bueno, hay gente nueva, hay gente nueva. Hombre, la mayoría de la gente que está entrando a la asociación y que hace estas cosas son gente mayor. Pero bueno, ya han entrado gente joven, ¿no? Gente de 30 y tantos años. Bueno, pues es lo que necesitamos, savia nueva que intente seguir esta tradición de los belenes, que no se nos pierda, pues nos tienen acumulado de cosas que no son nuestras. Me parece muy bien convivir con Papá Noel, convivir con todo lo que nos traigan de fuera. Pero hombre, lo nuestro de toda la vida, lo que hemos tenido nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres incluso, esto es los belenes. ¿Y por qué vamos a perder nuestra tradición? Vamos a cuidarla, vamos a intentar, por favor, que esto siga hacia adelante y que no nos quiten estas tradiciones nuestras, ¿no? Unos serán creyentes, otros no, pero bueno, es una tradición nuestra, ¿no?